exhortamos a la Secretaría de Salud de la entidad para que, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, efectúe una supervisión para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas sometidas a tratamiento en los establecimientos de atención a adicciones. Asimismo, que el ingreso voluntario a estos centros se haya manifestado por escrito a solicitud del usuario, haciendo constar el motivo. Para el caso de los menores de edad, que exista solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor.